Buenas noches, amigos y amigas televidentes de Canal 6 Nicaragüense, por gracia de Dios. Siempre es un gusto que nos permitan acompañarles en estas noches de domingo, noches especiales en donde la música es protagonista, la música de diversos países. Y en esta ocasión les traemos el concierto Todos Somos Cumparsita, en honor y en saludo al 195 aniversario de la Declaratoria de la Independencia de la República Oriental de Uruguay. Y en esta noche me acompaña su embajador, el compañero Jorge Luis Cure, quien está en nuestro país y a quien es un honor poder entrevistar. Su micrófono, embajador. Buenas noches, ¿cómo está? Gracias, buenas noches. Bueno, estamos excelentes, estamos muy contentos, muy bien recibidos, muy contentos de estar junto al maestro Ramón Rodríguez, a su iniciativa de tener esta noche que se llama Todos Somos Cumparsita, en honor a lo que llamamos el himno de los tangos, que es la Cumparsita de Gerardo Matos Rodríguez. Es un honor también estar en este teatro que cumple 50 años este año y junto a los grandes músicos, grandes amigos y fantásticos y versátiles artistas de la Orquesta Juvenil Rubén Darío y de la Camerata Bach. Nuestra presencia aquí es para agradecer a todos ustedes, agradecer a las autoridades nacionales que hacen posible este concierto, agradecer al teatro y al factotum de toda esta movida, que es el maestro Ramón Rodríguez y su ballet, porque esa orquesta, esas dos orquestas suenan como un ballet, o sea, están muy bien ensambladas, entran y salen cuando se los precisa. Así que gracias, vengo aquí a dar las gracias en nombre del Uruguay, en nombre del pueblo uruguayo y en nombre de los músicos uruguayos, de los colegas, de estos fantásticos músicos del maestro Ramón Rodríguez, que también hoy colaboran con esta noche y con este concierto. Las partituras nos han llegado de la Orquesta Juvenil del SODRE, ese es el nombre de la Orquesta Juvenil Oficial del Uruguay, y del maestro Ariel Britos, que ha estado ya en Nicaragua, ha estado dirigiendo a la Orquesta Juvenil y esperamos que regrese en algún momento. Ariel nos hizo llegar con un saludo muy especial para su colega Ramón y para los músicos nicaragüenses estas partituras. Y estoy segura que todos nuestros hermanos uruguayos que son parte de esta orquesta y también el maestro estará pendiente a través de las redes sociales, porque ahora tenemos pues esa maravillosa plataforma con la que llegamos desde aquí, desde Managua, a todos los rincones del país en donde nos sintonizan a través de nuestro Facebook. Embajador, yo quisiera conocer acerca de esta celebración. ¿Cómo celebran ustedes la firma del Acta de Independencia? Bueno, comúnmente, o sea, todos los años, el 25 de agosto, el presidente de la República, este año el doctor Luis Lacalle Pou, se dirigen a la ciudad de Florida, es una ciudad que queda a 100 kilómetros al norte de Montevideo, y donde se firmó la Declaratoria de la Independencia en 1825. Allí se entona el himno nacional, se entona muchas veces en memoria a nuestro héroe nacional, José Artigas, un himno para nosotros que lo van a escuchar esta noche, es una milonga que se llama A Don José, y es a Don José Artigas, el héroe originario que luchó por la soberanía uruguaya, por su independencia, dentro de un contexto que terminó organizándose de la manera que lo conocimos hoy en Sudamérica. Así que esa es nuestra celebración.
El Uruguay es un país con clima frío en invierno, así que el 25 de agosto de este año fue todo el gobierno bajo lluvia torrencial y con una temperatura muy baja, y ahí estoicos y heroicos estaban parados cantando el himno nacional y recordando la gesta de 1825. Hay momentos emblemáticos de la historia, hay elementos emblemáticos que hacen ver al resto de países dónde están los uruguayos. Por ejemplo, conversábamos del fútbol, conversábamos de su tango, conversábamos de instrumentos musicales como el que tenemos aquí, que son característicos del Uruguay. Efectivamente, el Uruguay, bueno, ha sido siempre muy pionero con el fútbol. Lo trajeron los ingleses, los inventores del deporte, a fines del siglo XIX, y ya en esa época se crearon equipos de fútbol que están entre los primeros del mundo. En 1930 se organizó el primer campeonato mundial en Montevideo, y allí Uruguay salió campeón del mundo, así que fue el primer campeón del mundo. Ya había dos copas mundiales en Colombia en 1924 y en Ámsterdam en 1928. Y con esas copas, más la del 1930, más la de 1950 en Brasil, Uruguay se hizo con cuatro copas mundiales, y ahí está la camiseta de Uruguay, que tiene para su público cuatro estrellas, las de las dos olimpiadas en la época en que no había campeonato mundial, la de 1930 y la de 1950. Y esta es la camiseta que usa Luis Suárez, el futbolista muy famoso de Uruguay, que ahora quedó libre del Barcelona y que lo queremos mucho. El 9. El 9. Pero pues esta camisa lleva el nombre de... Ah, sí, esta camisa... de nuestro embajador. Me la regaló un apreciado colega, el doctor Alejandro Katz, y lleva mi nombre. Yo no soy muy buen futbolista, pero ahí él puso mi nombre, así que se lo agradezco. Y cuando sea un poco más reducido de talla, la voy a poder usar. Excelente. Yo creo que le queda, sí, yo creo que le queda. Háblenos del instrumento, mientras tanto, que tenemos aquí. El candombe es la música ciudadana originaria del Uruguay. Lo trajeron, como a tantos países americanos, los esclavos africanos, que tanto han hecho y han dejado por América. Y entre tanto que nos ha legado África, América, el deporte, la ciencia, la cultura, está la música. Claro. Y esa música de la mano del tamboril, que nos unifica a todos, desde Cuba a Montevideo. Entonces, los primeros candombes llegaron en el siglo XVIII y se mantuvo siempre. Hacia fin de año salen comparsas de tambores para Nochebuena, para fin de año, para Reyes, para el 6 de enero, y así sigue hasta el carnaval. Siempre fue tan popular el candombe y la música de origen africano en el Uruguay que se decían comparsas de negros y lubolos. Lubolo, en la lengua bengala, eran los blancos que se pintaban de negro para salir confundidos, como un homenaje a la raza que nos venía del África, a bailar
y acompañar los candombes por las calles de Montevideo. Claro. Todo eso sigue, las comparsas, les llamamos a veces cumparsas en Uruguay, y es una deformación del italiano. En el Uruguay hay una gran población de origen italiano, en realidad más del 50% tiene algún abuelo que es italiano o bisabuelo, y bueno, los italianos pasaron a decir cumparsa en vez de comparsa. Entonces, en 1917, un estudiante de arquitectura uruguayo, saliendo con las comparsas, creó la comparsita. Pam, 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 para, pam, 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 pam. Que está en el repertorio está de esta noche. Está en el repertorio de esta noche. En el Uruguay fue declarada himno popular del Uruguay, así que lo vamos a escuchar. Y es un tango famosísimo, que empezó con las comparsas y los tambores, que en el Uruguay había tambores que se llamaban tangos. El candombe, hoy vamos a escuchar un fantástico percusionista de la Camerata Bach que hace el ritmo del candombe, que en Uruguay se hace con 4 tambores. Y acá el compañero lo hace con 1. O sea, él con 2 manos y ahí sus lonjas, y él hace los 4 tambores. Nosotros tenemos 4 tambores diferentes, uno grande que se llama el bombo, el chico, el repique que se toca con una vara, bombo, chico, repique y tambor. Pero hoy lo vamos a escuchar, así que el tambor está en el origen de todo. Está en el origen del candombe y está en el origen del tango. Mencionarles a nuestros amigos televidentes brevemente que durante este concierto van a disfrutar de temas emblemáticos. Ya mencionábamos el tema a Don José, van a disfrutar de A Media Luz, hay una selección especial de Gardel, también, bueno, está la comparsita, o sea, hay muchas canciones que estoy segura que reconocen los televidentes en casa y que van a disfrutarla en este concierto de 15 temas musicales. O sea, es un concierto maravilloso. Estamos muy honrados. Embajador, yo quisiera agradecerle por brindarnos su tiempo, acompañarnos en esta transmisión para nuestro pueblo nicaragüense, y siempre es un gusto tener relaciones tan maravillosas, gracias, con nuestros hermanos de Uruguay. Muchas gracias. Muchísimas gracias nuevamente. Hoy trajimos un mínimo, no sabemos cómo expresar nuestro agradecimiento, nuestra admiración por lo que hacen aquí en Nicaragua el teatro, el maestro Ramón Rodríguez y la orquesta juvenil con la Camerata Bach. Yo digo que ellos son patrimonio de Nicaragua. Ya nada importa más que su valor artístico excepcional. Yo acá he escuchado un canto general de Teodorakis con el poema de Pablo Neruda, como se puede escuchar en los grandes teatros del mundo. Nunca nos vamos a olvidar de eso. Y así nos ha sucedido, hemos tenido la oportunidad de rendir homenaje a diversos países, ha sido un gran reto, pero estoy segura que se lo toman con la seriedad y el compromiso que se requiere para representar a nuestro país. Por aquí tenemos esta sorpresa que nos ha traído para el Teatro Nacional Rubén Darío. Nos vamos a poner de pie y vamos a invitar al maestro Ramón Rodríguez. Buenas noches, maestro, ¿cómo está? En medio. Embajada de Uruguay en Nicaragua, homenaje al Teatro Nacional Rubén Darío, 1970, 50 aniversario 2020. 50 años difundiendo cultura. Felicitaciones y adelante. Agradecimiento fraternal por su dedicación para acercar el arte uruguayo e internacional al gran pueblo nicaragüense. Managua, agosto 2020.
maestro querido, para el teatro. Usted y sus músicos representan el teatro esta noche y siempre. También se le hace entrega a usted, maestro, un reconocimiento y agradecimiento al maestro Ramón Rodríguez Ovalbarro, director general del Teatro Nacional Rubén Darío, en el 50 aniversario de su fundación, por su incansable, talentosa y fructífera tarea como promotor del arte y la cultura en Nicaragua y por su franca amistad con Uruguay, Latinoamérica y el Caribe. Managua, agosto 2020. Bravo, maestro. Gracias, Jorge. Gracias a ti. Maestro, ¿cómo se siente? Bueno, sí, muy honrado y quisiera agradecer a nuestro amigo, el embajador de Uruguay y Nicaragua, Jorge Jure, este agradecimiento, y lo recibimos en nombre de los jóvenes de la Orquesta Juvenil, la Camerata BAC y de nuestro glorioso Teatro Nacional Rubén Darío. Nos sentimos muy honrados, Jorge, de recibir como artista nicaragüense este homenaje. Y nos obliga, y seguiremos trabajando en esos puentes culturales entre Uruguay y Nicaragua. Y quiero extender nuestro agradecimiento al maestro Ariel Britos, que es realmente un apóstol de esta relación entre Uruguay y Nicaragua. Muchas gracias. Muchísimas felicitaciones, gracias, maestro. Lo invito a que pase al escenario. Ya vamos a dar inicio con este maravilloso concierto. Embajador, ha sido muy un honor. Amable. Ha sido un gusto. Encantadísimo de conocerla. Esperamos Gracias. Vernos pronto nuevamente. ¿Cómo no? Acá estamos. Damos inicio de inmediato, amigos y amigas televidentes, con el concierto Todos Somos Cumparsita, en honor al 195 aniversario de la Declaratoria de la Independencia de Uruguay. Yo no canto por vos, que canta la zamba, y dice al cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Y dice al cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Yo no canto por vos, que canta la zamba. Así, canta para mí, canta para mí. Y cantando así, canta para mí, canta para mí. Zambita, canta, no la esperes más. Tienes que pensar que si ya no volvió, es porque ya te olvidó. Perfuma esa flor que se marchitó, que se marchitó.
pecho toca el violín en la orquesta, cara de chiquilín sin maestra, y la orquesta no sirve, no tiene más que un solo violín que le duele. Vida y muerte, violín, padre y madre, canta el violín y pecho es el aire. Ya no puede tocar en la orquesta, porque amar y cantar eso cuesta. Thank you.
Sueña ese príncipe azul, nena chiquita eres tú, luna de queso tendrás, donde la luna saldrá. Cuando despiertes del sueño, ya no tendrá luna el cielo, debes buscar ese beso. Sigue tu sueño mejor, bosque encantado tendrás, junto al conejo tambor, grandes ardillas vendrán. Cuando despiertes del sueño, ya no tendrá luna el cielo, debes buscar ese beso. Sigue tu sueño mejor, bosque encantado tendrás, junto al conejo tambor, blancas ardillas vendrán. La mondiola, sos el marrana y te llaman garufa. Por lo bacán, tenés más pretensiones que bacanada que hubiera hecho suceso con un gota. Durante la semana te faca duro y el sábado en la noche sos un doctor, te calas las polainas y el cuello duro y te vas por el centro de rompedor. Garufa, pucha que sos divertido. Garufa, vos sos un caso perdido. Vieja, dice que sos un bandido, porque dicen que te vieron la otra noche por la calle San José. Caes a la milonga y en cuanto empieza y sos para las minas un vallador, sos capaz de bailarte la marsellesa, la marcha Garibaldi o el trovador. Con un café con leche y una ensaimada te pasas una noche de bacanal. Garufa, pucha que sos divertido. Garufa, vos sos un caso perdido. Tu vieja dice que sos un bandido, porque dicen que te vieron la otra noche por la calle San José. Thank you.
escuchen los tambores, que sabroso están. Contagian a mi cuerpo su ritmo dulzón. Está de pieza todo el corazón. La gente se alborota al oír su sonar. El barrio se enloquece, se pone a bailar. Todo el mundo goza al compás de los cueros, sintiendo la llamada. Lentes, mi galera fue para mi largo bastón.
Soledad.
Thank you.
ese criollo rodear, rodear, rodear. Los paisanos le dicen mi general. Los paisanos le dicen mi general. Va alumbrando con su voz la oscuridad. Y hasta las piedras saben a dónde va. Y hasta las piedras saben a dónde va. Con libertad no ofendo ni temo. Que don José oriental en la vida y en la muerte también. Oriental en la vida y en la muerte también. Venga los indios formar el escuadrón y aprontar los morenos el corazón. Y aprontar los morenos de fogón en fogón se oye la voz. Si la patria me llama, aquí estoy yo. Si la patria me llama, aquí estoy yo. Thank you.